Bienvenidos a Clic Derecho con este especial de tecnología. Vamos a conocer las últimas novedades en smartphones. Nokia 5310. La marca finlandesa revive el mítico Nokia Express Music con un móvil básico de 39 euros. Xiaomi Redmi K30 Pro. Todo lo que creemos saber del próximo buque insignia con 5G de la marca. Todo esto en el especial de smartphones de Clic Derecho. El Nokia Express Music es uno de los dispositivos más emblemáticos de Nokia. Lanzado en septiembre del 2006, era un teléfono pensado para los fans de la música. Y si de algo se sabe esta nueva, o no tan nueva, Nokia es en de revivir terminales antiguos y convertirlos en flagship phone. Lo hicieron con el Nokia 3310, luego con el Nokia 8110 y ahora lo hacen con este Nokia Express Music, el nuevo Nokia 5310. Se trata de un dispositivo básico pensado para los que quieren un móvil para hacer llamadas, recibir mensajes y tener una batería para rato. Más allá de su diseño, del que hablaremos ahora, uno de los puntos que destaca es su precio, tan solo 39 euros. El nuevo Nokia 5310 conserva la esencia del clásico Express Music, aunque se actualiza ligeramente para ofrecer un diseño renovado. Las teclas, por ejemplo, ya no están envueltas en un marco, sino que se desbordan por los laterales. Se mantienen los clásicos botones para controlar la música situados en el marco derecho y en el marco izquierdo para subir o bajar el volumen. En la parte trasera hay una sola cámara VGA acompañada de un flash LED y el logo de Nokia, pero nada más. Lo que más llama la atención es que la tapa es extraíble, de forma que la batería se puede sacar para cambiarla. En cuanto a la parte delantera, todo un móvil de los antaños. Hay un teclado alfanumérico de 12 teclas, botones para coger y colgar llamadas, una cruceta con un botón central y dos botones para navegar por los menús en la zona superior. La pantalla tiene un tamaño de 2,4 pulgadas con resolución KVGA. También hay dos altavoces frontales, por lo que después de todo es un móvil arraigado en la reproducción de música. La batería es de 1200 mAh, suficiente para, según Nokia, aguantar hasta 30 días en standby y 20,7 horas de conversación continua. Son cifras teóricas, ya que dependerá del uso que se le dé. La conectividad es básica y su sistema operativo es Nokia Series 30 Plus. A finales del año pasado se presentaron los Redmi K30, siendo dos opciones muy interesantes para la gama media en conectividad 4G y 5G, que vimos llevadas al mercado indio en forma de Poco X2 en su versión 4G, por lo que ahora se avecina el Redmi K30 Pro, el hermano mayor de este móvil del cual ya se sabe algún detalle. La marca ha ido confirmando bastantes características, de modo que podemos hacernos una buena idea de lo que veremos. Esta vez es la versión más potente y avanzada de lo que será la familia Redmi K30, que esperamos que llegue a Europa en forma de quizás un Mi 10T, como ocurrió con el Xiaomi Mi 9T Pro y el Redmi K20 Pro. Por ahora hablamos de un lanzamiento para el mercado chino, que veremos el próximo 24 de marzo si no hay un cambio de última hora. Pero la marca ha ido soltando pistas en su cuenta de Weibo, pudiendo ver aspectos ya tanto de estética como de los componentes. La parte trasera será de cristal, con una cobertura en los bordes y con un notorio módulo circular que recuerda al Nokia 8.3 5G y a otras propuestas que no siguen la tendencia del montaje lateral en vertical. Además, como vimos en el Mi 9T el año pasado, este K30 Pro también incorporaría la cámara frontal con mecanismo pop-up. De la pantalla han dado pistas, pero no la diagonal. Redmi ha desvelado que se trata de una pantalla AMOLED con un brillo máximo de 1200 nits,
más incluso que aquel LG G7 Think, con ese modo de super brillo de hasta 1000 nits, compatible con HDR 10 Plus y con una tasa de refresco de 180 Hz, lo cual sería un récord a través de un móvil. En la parte frontal vemos un panel bastante despejado, al menos en su mitad superior, que probablemente incluya el lector de huellas, al no verlo en ninguna otra zona. Un detalle curioso es que la iluminación del módulo de la cámara frontal se podrá personalizar eligiendo entre al menos 5 tonalidades, y es que el jack de 3.5 mm está en la parte superior. Hasta el momento se sabe que estará disponible en 4 colores para el mercado chino: azul, blanco, púrpura y gris. Audio Jungle.